Buenas, buenas, buenas tardes, muchachos y muchachas del chat. ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a este nuevo stream del día 23 de enero de 2024. Y en esta ocasión vamos a seguir jugando Prince of Persia, la corona perdida. Este ya vendría a ser nuestro quinto stream de este juego. Y no, ya vamos bastante adelantados, creo yo. Ayer vencimos un jefe muy chido. Y hoy vamos a ver qué otra nueva técnica nos dan por ahí. ¿Qué onda, señor Danos? Sí, ando ahí probando unas rolitas de videojuegos. Se llaman Video Game Bangers. Son unos tracklists de YouTube, de esas de 4 horas, pero traen buenas rolas. Pues bueno, vamos a irle dando. Vamos a iniciar. Ya paso el enlace. Hay una gran compilación. Ya no, hermano, el paquete. Ojalá no tarde mucho. Uf, 49.29%. No sé cuánto tarda desde allá. Supongo que depende del tipo de paquetería. (Tose)
no me acuerdo si hay algo acá arriba. Voy a ver. Avioncito. Y pues ojalá no le tarde mucho, vale mucho la pena. Y ese, si lo modifican. Si lo hackea, no mames. Oh, claro que tengo. Sí, porque el bloqueo regional es por software, no es por hardware, entonces está, no hay ningún problema. Ya dos, güey. Get out of the wet. Stop. Hear me out. Dos Karims. Don't listen to him. It's a trick. More. We aren't enemies. A gift. This. Shut up. Let him speak. It's a gift to see other parts. Nonsense. Enough. Pinches abusivos. Sí, además el de lanzamiento no es tan cómodo, la verdad. Ergonómicamente no es lo más cómodo.
¿Qué onda, Rich? Sí, está bien largo este juego. Apenas ayer lo acabó el Choco, se tardó un chingo y eso que él juega un buen. Este es el quinto. Voy a tener que pasar los saves del lanzamiento al New con el mismo Homebrew. Ah, sí. Sí, ahí no sé. Supongo que sí. No, como. No, no, ya mis streams no duran tanto. Como de 3 horas cada uno. Ahí no sé, por ejemplo, de un 3DS legal a uno modificado, ¿cómo pasar los saves? Ahí no estoy muy seguro. Supongo que también le tiene que modificar el otro, ¿no? Es una app que se llama Checkpoint. Ya lo busqué en YouTube y sí se puede, ok. Ah, bueno, sí, si los dos los tiene modificado, pues es de volada. No le pregunté la cantidad de horas, pero pues sí le metí un chingo. Y le calculo unas 20, 25. Para un Metroidvania, pues sí es bastante. ¿Cómo chingados pasas, güey? Supongo que no se puede.
Y es nuevo para el Danos. Las profecías. Tengo 1500. Creo que me alcanza para mejorar alguna otra cosa. Yo aquí abajo nunca supe cómo llegar. Aquí tampoco. Welcome. Bueno, ese lo puedo comprar y equipar. Welcome. Es que hace que suene si hay un cofre cerca. Esta madre por fin, güey. Good to see you. Este desafío no sé cuándo lo voy a poder hacer. Creo que ya con tres de esas madres ya puedo mejorar el arma, pero no sé si tenga el dinero suficiente. Welcome. 1400, ay, qué mamá. Pero ya me alcanza. Te regreso. Ok, vamos a ver a dónde podemos ir. Aquí, probablemente acá. Para ir al de hasta... Uy, que está hasta la rechina. La ruta más cercana sería esta. No mames, está gigante lo que le sigue, güey. Cabronamente enorme, güey.
one who called herself Queen. You are helping me. Time's shattering. There is still wheel. The forest has regained its... Thanks to you. She came from another world to an opportunist. She is not the perpetrator who disturbed, but there is something else. Como un atajo. Y de hecho me pregunto qué hay aquí, vamos a... Castrosas esas madres, güey. Señor Odón, como usted guste decirme, no importa. Eso no quita que ya soy ruco. Bueno, quedamos que íbamos a ir para acá. La abierta. Depende, es que este por ejemplo, este juego, el mapa sí está ridículamente enorme y la exploración está buena. Y sí está chido, pero obviamente los combates, pues sí es mucho más satisfactorio y es más difícil el Blasphemous. Pero los dos son muy buenos, ¿eh? Claro. El Blasphemous sí está más Dark Souls-esco, este no es tanto Dark Souls. Tiene cositas, pero no es tanto así. Este es más Metroidvania. Puedo ir. No, todavía no puedo ir aquí. Quizás por aquí. Señor Rublen, está bien bueno, fíjelo.
Buenísimo y larguísimo, como la chingada misma. Vamos a ver qué hay en esta parte. Más es para dinerín. Oh, Dios bendiga el doble salto, cabrón. No, no está en Game Pass, pero está en todas las plataformas. Además, creo que no es un juego de... Creo que no es full price. Además de que compre la edición más cabronzota. Pero sí vale mucho la pena, ahorita creo que ya está más barato. Ya de que los juegos de Ubisoft bajan muy rápido. También podría haber aquí... Pero es que aquí no ha conectado. A ver. ¿Qué onda, señor Chris Arme? Le decimos en cuanto anda, mire. Si lo quiere físico, si lo quiere físico, en 1300, si lo quiere digital. Yo había visto que el otro día que bajó el juego como a 1100. Luego en... $50, $50. La serpientota, Octavio. En oferta, sí. Sí, yo creo que va a bajar rápido. Pero va a bajar rápido. Es que nada más para unir. ¿Qué es esto, güey? ¿Ah?
Estas estatuas no sé qué pedo, güey. Es un pozo, güey. Pero pues, ¿tengo que empujar la de arriba o qué? No me deja interactuar con esto. Tranquilo. Bueno, ya fuimos. Ahora vamos a checar esta parte de aquí. ¿Qué onda, señor Fons? ¿Cuándo nos va a deleitar con otro stream, señor Fons? Señor Navi, ¿cómo andamos? El pelón, con el pelón te vas a divertir. Te va a jugar. Triste porque no hay Retrofons stream. Ah, sí, las teletransportaciones de Metroid Dread sí eran ridículas. Eso sí estaba medio mal optimizado. Se tardaban un chingo. Batman de NES, ¿cuál? ¿El primerito? Primerito, porque ya ve que son dos. El de taratatara tan 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 tan. Ojalá que sí. Justo ese. Ese está bueno, ese juego está chido. Digo, los dos de NES son muy buenos. Siendo totalmente justos. Será después, sí. 24 horas de Xenoblade, hombre. Veo más probable que regrese la SNES manía a que el Retrofons haga un 24 horas de Xenoblade. Jamás va a pasar cuando sea retro. Pues no, ahí donde la ve, el primero ya es medio retro, es del Wii.
Que digo, es medio subjetivo el cuando una consola se vuelve retro. Ya es retro el Win. 15 años. Seguro que sí se puede. ¿Se podrá romper eso ahí? Claro que sí. Pero no sirve de nada. Deudas de plástico. Deudas de tanto plástico que compra un... de petróleo. Madres. Baja un huevo, güey. Para dinero. A Coppel no le debo. De darle a Coppel si está bien deprimente. O tarjeta de crédito aguas, solo para emergencias. The bird is lost. Do you mean Simorgh? Your bird has some value to you. A violent storm. The storm passed. Island to island it guided. We anchored in this harbor. Los juegos, eso sí son emergencias. Pensándolo a largo plazo, tal vez sí. Como cuando tiraste esa caja de Super Mario Bros. 3, ¿quién diría que después valdría un chingo? No te creas, tal vez esa no valga tanto. Look at the deadly traps. Each man turned on the bird, then flew off. Find it. You'll know. Do you see those men? The effects of my... They didn't need a... When... Ah, my...
Oh, es que el Drácula X. Según yo, Drácula X antes no valía mucho. No sé por qué ese juego se hizo tan caro. El turururu turu tu tu turu tu tru tru. Sí, creo que puedo romper, pero tal vez no, ¿no? No se rompen. Aquí era un árbol y ya. Link's Awakening DX por un Wonderland 2. Igual Wonderland 2 no es mal juego, pero pues sí, no, está más chido el Zelda. Tiene mucha rejugabilidad el Wonderland 2 porque tiene un chingo de caminos alternos. No, no fue un cambio equivalente, es que el Zelda es el Zelda. Si me hubiera dicho todavía el Wonderland 4, ese sí está chingón. Que quiero de las minas, no hay. No sé si eso con esa madre lo voy a romper. Logre.
Supercell lo cambié por Tortugas 2. Grandes juegos. No mames, Tortugas 2 está bien difícil. Si no usa el truco, está bien difícil. Madres. Un atajo. ¿Cómo que con una vida? Está loco. Tortugas 2 con una vida. Está demente. Casual, paso Tortugas 2 con una vida. Usted está demente. Ah, el Super C. El Super C sí lo pasa con una vida. Bueno, ese todavía es más creíble. Pero nada, Tortugas, no mames, está bien difícil. El pinche Shredder al final. No mames. Hay evidencia. Mejor haga el NES Manía del Mexican Runner, es más divertido. Aunque hay más juegos culeros. Ok, ahora sí vámonos para acá. Juego lo que se me antoja, manía. Juego lo que sea y tú no me dices qué hacer, manía. Tú no eres mi mamá, manía. Los dos Golden Sun, acá yo iba a jugar los dos Golden Sun. Iba a jugar el tercero, pero está bien culero. El Zangief. Then how come you have Menelaus's bow? Aura, don't be an idiot. Oh yeah? I bet that worked on Menelaus. For once, just listen to me. You're fighting on the wrong side. ¿Qué onda, dragón?
Sí se me antoja. El Visions, ¿no? Sí, se ve bien bueno, se ve muy bonito. Todos esos juegos de la serie de Mana son muy de nicho, pero son muy buenos. También hoy mostraron un nuevo tráiler de la Peach. Y mostraron a Ninja Peach y a Vaquerita Peach. Pero a Vaquerita Peach ya la habíamos visto en Mario Party 2. You can talk your way out with Nate and Artaban. Meet me out at sea. We'll settle this in a more bracing atmosphere. Sí, es la voz. Ya no es Peaches, no, man, agudísimo ese pedo. Hope never runs dry for me, but should the frozen wave possibly time. How long have you been here? It's a fog to me, friend. In this place, are you like me? Dice, bueno, ese de la Peach, Always pero todavía no entiendo muy bien cómo va a on funcionar. Si son como minijuegos o son como escenarios. O sea, como que cada mundo es como una profesión distinta. No sé bien cómo va a funcionar. When the land began to, it'll get better. Then, one morning. So why did you stay? It's our home. Where have the fish gone? Y se detuvo el tiempo. Se ve chido. O todo menos Donkey Kong 64. Yo creo que va a ser totalmente lineal. Y va a ser pues una especie de como de Luigi's Mansion. Se ve en muchas cosas como que me recordó a Luigi's Mansion. Sobre todo el 3. Que ibas como por pisos. En cada piso era como una misión distinta. Acá, pues no creo que sea eso, pero sí es hacer como que cada nivel es como un pedo totalmente distinto. Y en cuanto a jugabilidad, pues se ve muy sencillo, pero se ve divertido. Se ve bueno. Creo que aquí va a haber un jefe. A la verga, es otra zona. Yo creo que es para llegar a esta parte de acá. Ah, sí puedo caminar, güey. Next Level Games. Sí, sí se ve muy Next Level Games. Que sí se ve muy Luigi's Mansion. Jesucristo. O caminar en el agua, mamá.
whack whack on a ship. Pirates cut trees. They don't care what's whack whack and what's not. Bueno, ahí no puedo ir, así que no me queda otro camino. Bueno, acá abajo. Sí, aquí abajo. Puedo tener que decidir entre caminos, güey. Lo vergo. Arriba o abajo. Primero arriba, porque pues, abajo a la derecha es para ir a donde tengo que ir. Nada, güey. No es de que me puedo parar en esas madres. Así. La pasó, güey. Eso es solo para la profecía. Ya, qué hueva. Hacia unos para abajo. Es lo que voy a hacer primero. Primero voy a mejorar el arma. Ya puedo mejorarlo.
welcome. Toma un mapa enorme, güey, no mames. No mames, Robles. Vea esta ridiculez, vea, no mames. Holo Virgo. Y lo que falta, no mames. O sea, fea, estoy aquí y tengo que llegar hasta acá, güey. O sea. Ese juego también, ese sí lo jugué. Sí, está muy pasado de regata ese juego también. Acá lo jugamos. Gracias por el follow. Estamos a recomprar el mapita. Hi, Sargon. Lend me your eye. Ahora al menos esta zona no está tan ridícula. Solo un poco.
Nah, la historia sí está bien X. Él sí no esperé mucho. Pero lo que es el platforming, la exploración y las peleas sí está muy bueno. El gameplay en general, los combates se sienten bien chill. Sigamos. Digo, a mí depende, si es un RPG, pues claro que me importa, pero generalmente en estos juegos no importa mucho, con que el gameplay esté chido. ¡Ay, la madre! Más o menos. ¿Y si te ahogas? No, pensé. No, bueno, no sé, Sibu, según yo todavía no. Ya lo veníamos, no se apuren. Según la medición, Choco, sí.
son como unos güeyes con látigo. Ya casi llegamos al final. A ver, se va a acabar un jefe aquí. Kid, you managed to get here. A fight between two immortals. Llama Crisóforo. Bueno, señor Choco. Bien, ya voy aquí con este señor. Ya voy contra Zangief. I, Orod, the Storm Master, challenge Sargon, the Betrayer. Show me the true spirit of the Rushabar. Come on, betrayer! La verga, ya trago un bol. Sí, lo del tiempo pausado aquí en este escenario, los piratas está bien verga. Y es Kratos. Ah, me tomé dos pociones por pendejo. Fight me, Rushabar. ¿Cómo esquivas esa mamada, güey? Ese es Kratos, güey. Eso no lo puedes hacer, parry. Ah, sí está difícil el Kratos. Minoría morena, avienta remolino. Betrayer!
Anda desaparecido el cariño. Come on, give me everything you've got. Always the truth. ¿Cómo esquivas remolino con teletransportación? Esa madre siempre te atrapa. Rewind. No, si es que está pegada a la pared. ¿Mi arco hace algo nuevo? No. Adiós. Ya se le pasó el hype. No se haga, ni lo iba a jugar. Ni lo iba a jugar. Come on, betrayer. Hola, perga. Give me a challenge. Pinche sangre, güey. ¿Y por qué tardó tanto en llegar, en salir físico? Que creo que es importado, ¿no? Pociones, pendejo, güey. Típico error del Dark Souls, güey. Fight me, Rashomar. Tienes que estar muy cerca. No sé cómo esquivar esa madre, güey.
betrayer! Fight me, Rashomon! Que güey, el alcance de sus ataques está bien ridículo, güey. Es como un anciano de Sekiro, no a ese grado, perece. Ese sí estaba ridículo. Güey, o sea, abarca todo el escenario. ¿Cómo, güey? Si lo hace doble, güey. Madre, si está difícil, güey. Come on, betrayer. Moment of truth. Ah, va a ser su mamada, ya valió verga. Ya, madre, güey. Qué tontería, güey. Se lo hizo fácil, pues que usted ya está bien mamado. La serpientota no se me hizo tan difícil, le agarré muy rápido el pelo.
también le puso una vergüenza. No da tiempo, güey. Fight me, Rashomon. Fight me, Rashomon! Creo que con eso lo mato. ¿O no? Ah, muérase. ZLY. No estaba tan difícil, nada más era saber cómo esquivar el ataque ese mamadísimo. Uf, checa ese bug de audio. No a dos en $15. Ni está tan chido el Clonoa 2. O sea, está bien normal. El 1 es el que está bien bonito. Ese sí, cómprelo. Obviamente compré dos. Ya tiene el del uno. Ya por fin tengo más vida. Me faltan los otros dos, que no sé cómo llegar.
Ándale, Navi, no se apure. Uf, qué gran fiesta. Una fiesta temática de Dragon Ball sí estaría chingón, güey. Obviamente todas las canciones en japonés, porque si no, Rich se emputa. A ver, antes de eso, ¿no? ¿Cómo carajos, güey? ¿Cómo se llega ahí, güey? Y no he bajado. Entonces, Rich sí tiene réplicas de las esferas del dragón en su casa. Yo digo que sí. Ahí las tiene, uff. Vamos a buscar las esferas de El Rich. Oh. ¿Dónde chingados hay para mí? Parece un mini Goku. Su nombre es Gohan. Tengo que ir por algún explosivo somewhere. Potter, uff.
No encuentro dónde hay bombas, güey. Yo tengo que teletransportar. Si te teletransportas, se guarda la bomba. Aquí se guarda. Mira el bosque, yo creo. Ok. Odio que no haya un ítem, güey, con el que te puedas regresar al refugio o algo así, tipo en Dark Souls, güey. Chingados estoy, güey. Oh, aquí estos puzzles nunca sé qué pedo, güey. Ah. ¿Ah? Está muy específico. Me mal acostumbró, sí. Sí, ese hace rato encontré uno de unas estatuas que tienes que girar, pero no, no supe cómo girarlo de arriba. Chingados, hay bombas moradas. Ahí había. No sé, a ver. Digo, ni siquiera sé a dónde, si a dónde voy a ir. Es el camino. O sea, porque no tengo idea de cómo llegar a esos otros puntos. Yo lo estoy suponiendo. Gracias, Dios mío. Qué pendejada que te hagan viajar hasta otra zona. En esa zona debería haber algo para que puedas explotar esa parte. Ay, chinga, ya no me acuerdo dónde era. Flotadito de teletransportación y el ruido es muy parecido al de Metroid Dread, solo que aquí no se tarda 30 años.
¿Será cierto lo del nuevo Star Fox? ¿Qué han dicho de Star Fox? Ah, es para regresar al inicio del juego. Hola, madre. Sí, véndame. Lend me your eye of the wanderer. I'll add the information I've gleaned about this area. No, no estaba tan mal. La segunda parte de Star Fox. ¿Cómo que en la segunda parte de Star Fox? Esa ya existe. Al que se refieran con a un Star Fox 02.
is this sorcery? Quizás aquí. Señor pinche Lex, qué milagro. ¿Estás jugando Prince of Persia en él? Está bien bueno este juego, jugarlo. Deberías de jugarlo. Lex Shiny apareció. Creo que es por arriba. Soy pobre. ¿Qué habla? Seguro ya lo tienes físico. Este sí salió físico para que veas. Para que no reniegues, viejín. Soy pobre. ¿Qué opinas de tu nueva competencia, Alex? Te lo recomiendo bastante. Es como un Metroid Dread. Súper frenético. Tiene muy buen gameplay, buena exploración y muy buen combate. Ahí para que lo speedrunee, ¿eh? ¿Qué opina de su nueva competencia llamada Rich Ramirez? También conocido como From Japan. From Japan va a acaparar todo el mercado. ¿Todos son mejores que yo? Claro que no. Tú fuiste el iniciador del mame. Fuiste fuente de inspiración. Está loco ese señor. Pura cosa japonesa. De calidad. Ahorita dice que acaba de pedir 2 viniles de Clonoa 2 a $15 cada uno. Yo ya no colecciono, toma 2. Necesito un tercer piso en su casa. ¿Qué onda, señor Geek? Lo dudo. Creo que todavía me falta un chingo. Ese Ramírez ya compra lo que sea. Se la ha de pasar en Zen Market. No, tenía un segundo piso para eso. Pero ya necesito un tercero. Ah, está bien bueno el Lies of P. Acá lo jugué y está bien bueno. Y difícil como la chingada. Está bien bueno.
Instalé mi corazón en su Instagram. Pues el Persona 3 va a estar en Game Pass, chance y ese. Para otras 300 horas de diversión. No, ahí sí no conozco los personajes del 3, pero se ve que va a estar chido. Ay, está bien desconectado ese señor. Ya no puedo pasar ahí. Te va a gustar mucho el Lies of P, pinche Lex. Digo, si te gustan los Dark Souls, sí te va a mamar. Por acá para llegar a esta parte o aquí es acá. We took you in and shaped you in. You turned against Varum is driving a wedge between in a way. What do you even famine? Queen Tamiris's blood, the people deserve some. Come back to reason. Menelaus, wait. Porque yo sí, y se los vendo. Vara, vara. Uy. Oh, pendejo.
Esa es la primero a la izquierda y luego ya, pendejo. ¿Los tiene disponibles? No son muy caros esos, ¿no? Los japoneses, según yo, no son muy caros. También es de lo primero que uno compra cuando va a Japón. Siempre hay un chingo de Mega Manes, de Famicom. Y está medio complicado. Ay, no seas mamón. Lies of P está bien bueno. Yo no estoy muy seguro a dónde ir. Waifu Covered, un shooter, suena algo gentayoso. Es un shooter hentai. En el link. Qué puercos. Todo para un maldito atajo que ni necesito, pero bueno. Además ya tengo abierto aquí. Waifu Covered.
¿Y pero cubierta de qué? Creo que por ahí no es todavía. Sale si Buku dicen. I've been here so long, so many. Sí, esa historia estuvo muy loca. Ahorita lo que más está vendiendo es Play 1. Ahora ya la gente ya los quiere tener originales y no piratas. Para compensar el daño que le hicieron a la industria. No le avisó al Rich. Toma. The Simor gate is beyond these. From there you will have access. The way is por culpa, pero ¿culpa de qué? Pura piratería comprabas.
Si no es misa. Pero diga qué juegos trae. Aquí no puedo hacer nada. Sargon? Lend me your eye of... Voy a hacer por ahí para llegar acá, pero... ZSNS. Porque eras Jack Sparrow y comprabas pura piratería, comprabas puro juego de Family y puro clon de Family con forma de PlayStation 1. Está pagando las deudas a la industria. Shigeru Miyamoto le tiene que rendir tributo comprando puro juego original, carísimo. Por aquí a huevo, pero thank you.
Ya tiene rato que no compro nada, hace 10 segundos. Como 18, 18 qué. 18 milisegundos. En 8. Creo que necesito llevar esta. No había visto. Ya puede abrir ahí. Thank you.
Sí, pero luego... Sí, ojalá sea para algo bueno. No estoy seguro si aparecen otras... No, no creo que no hay forma. Inflable. Thank you.
alguna manera. Lo que hacer es subir esa madre. Juego de Limited Run. ¿Cuál juego de Limited Run? Uno que pidió hace 3 siglos. No sé bien cómo hacerle. Que no pudín. Que se siguen. A ver, ¿y eso que moví? Ok. Gumball 3, Freelancer y cogen. Uf, cogen. Está bien difícil, güey. Está bien bueno, Serafio. Está bien bueno, pero está bien. Hay unos pasos bien complicados. Cogen. ¿Veis que?
A ver, ya. Espera, espera. Okay. Esta es pura coordinación, güey. No lo agarró, güey. Es que no, es que se me olvidó dar el doble salto, güey. Es un chingo de coordinación, güey. Cosas que el Choco batalla en batalla. Es que tengo que agarrar esa madre y luego creo que tengo que dar un doble salto. O algo así, güey. Tiene que ser rápido, güey. Ahí está, por fin, cabrón. Sí, ya lo acabó. Pues me falta esta de en medio, pero... Hay algo abajo. Aquí. Espera, espera. Ese switch. A ver. Es que no se mantiene. Genuinamente. Genuinamente ese puzzle no sé cómo hacerlo, güey. Supongo que toque. Ah, ya. Tengo que esperar más. Ya vi. Ahora sí. Ya ves, qué fácil era. Creo que será el más fácil.
Tienen que coincidir. Ay, 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 ay. Tengo que pararlo en la señal esa. Pero me gusta calcular esto, va a ser un pedo. Está este. Tengo que tener este hasta que los demás coincidan. No he jugado esa madre de Pokémon clon, pero se ve culerísimo. Es como un Minecraft Fortnite de Pokémon con pistolas. Se ve culerísimo, la verga. Claro que no es fan. Solo es fan del dinero que le produce venderlos. Anahita. Sargon. I should have been better prepared. Why did you? I followed Queen. I can't tell you why. Your mission. No need to drive then. I was loyal to. You never taught me how to deal. No one can stand up. First time for everything. You said you can make this right. I don't know yet if it will work. Then let me help you. I can't trust you now. I understand. This probably means farewell. And Animal Crossing. Ya jugaste el. Jugaste el DLC de Animal Crossing. Está bien bueno. Señor Eloy, bienvenido. Gracias por la sub. Sí, ya no. No, Animal Crossing ya dijeron que no iban a. Que ya no va a salir nada. Un momento. No. Nunca dices, ¿cuál isla? Ni tienes isla, güey. ¿El de celular sigue vivo? Es una opción. Pues es que el de celulares sí. Pues es más fácil implementar. Subir.
Tengo que encontrar la forma de subir aquí, güey. No. The Story of Seasons. Ah, sí, ya sé cuál es. Ese es el que sale como uno cada año, ¿no? Son un chingo. Nada más deja ver si puedo ir a ahí donde digo. Ya nos vamos. Quítate la chinga. No subes ahí. Hay muchos remakes y spin-offs. Sí, uno de esos lo pusieron, creo que en Game Pass. Y sí lo probé. Pero pues obviamente no es Animal Crossing. Aquí no supe cómo hacerle. El peor es que tu sombra no hace peso, güey. Ya ves, no era tan difícil.
Mishinga. Con retroceso. Qué pendejo. Ahora sí. Cuídense, danos. Ya casi me voy. Ah, está dificilísimo, güey. No, tiene que ser primero dash y luego salto, güey. Complicadísimo. Ándale. Ah,
Por una razón está bugueada la música y el sonido. A ver si puedo, si no ya nos vamos. All those battles. No one has pushed me this far! ¿Qué va a hacer? ¡Hola, bestia! Está muy difícil, güey. Bueno, no le he hallado el modo. Sí, de varias veces. Pero bueno, ahí la vamos a dejar por hoy, muchachones. Mañana lo intentamos. Está buena esa pelea, pero está difícil. Ahí lo le pido tips al Chocos. Pronto cuídense, ahí avanzamos bastantito hoy. Descansen, pásenla bien y nos vemos prontito. Bye.